visto, tampoco usted pudo aguantar el calor. Hace bochorno, ¿verdad? Por eso hay que entrarle aquí a los raspados. Y yo que llevo el aparejo desde las 8 de la mañana. ¿Y por qué tan temprano? Pues he tenido mucho que hacer. Ah, ya comprendo. Ya compromisos sociales que le obligan a atender ciertas invitaciones por amistades con terceros. Eso, mero. Con lo latosos que son estos matrimonios. Latosos y costosos. Porque usted se imagina lo que cuesta este relajito. Dígamelo usted a mí. Yo le aseguro que esta boda no baja de los 200 mil pesos por lo menos. ¡Qué brutos! Oiga, ¿usted quién será el Paganini? Pues la costumbre es de que pague el padre de la novia. ¿El padre de la novia? Si le digo a usted de que los hay, los hay. Ciertamente. De que los hay, los hay. ¿No has dicho usted un raspadito? Hombre, muchísimas gracias, yo compro. Ya ven, ya saben, vamos. No le dije... Caray, mire nomás qué forma de desperdiciar el arroz, hombre, no hay derecho, habiendo tanta gente que lo necesita. Hombre, tiene usted razón. Oiga, este, y la novia, pues, está bien, se trae lo suyo. Favor que usted le hace. No, pues favor que ella ya trae. Para que el novio tiene una cara de sonso, fíjese nomás. Vámonos para la casa. ¿Cuál casa? Si yo no... Para la fiesta, hombre. ¿A poco me va usted a fallar? No, pero... No, déjese de compromisos, vámonos, vámonos. Metro, más champaña. Y ponga a enfriar más, que estoy agarrando fuerza. Mueva a ese joven, para eso le pagan. ¿Cómo lo tratan, mi amigo? Oiga, usted ya no se puede pedir más. Además, no pida nomás, agarre, joven. Me da mucho gusto que esté usted contento. Hay una barbacoa en alambre que por nada me sacan un ojo. Pero sancochadita que, bueno, se chupa usted el alambre. Ah, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Ya usted lo ve medio desganado, pues éntrele. Si de esto no hay todos los días. Es que tengo algo mejor que proponerle. ¿Qué cosa? Nos vamos a tomar usted y yo mano a mano unas cuantas botellitas de champaña que son algo verdaderamente excepcional. Ay, ¿cómo le hice para conseguirlas? Porque yo también ando viendo, pero el metro ese nomás me está clasheando y ya tuve que dejar hasta los cubiertos que... No se preocupe, usted sígame disimuladamente. Es conveniente que nos entere mi mujer. ¿Qué trajo usted a su vieja? No la muele, hombre, habiendo aquí tanto canapé. Sígame. Se me hace que nadie nos vio. ¿Y qué le hace que nos vean? Últimamente, pues si de esto no hay todos los días. Yo me clavé un sándwich por las dudas porque estos gorrones traen un filo. Que mire, usted ya se me hizo pesadilla. Venga conmigo. Acérquese. Mire, esta sí que está buena. ¿Sabe usted la que también está muy buena? Es la hermanita de la chica. No, yo no tengo ninguna hermanita. No, hombre, la chica que se desposó hoy. La hija del Paganini. Ah, usted se refiere a mi hija Luisa. Ay, sí, su hija Luisa. No sé, está tan optimista como quien dice. Al rato va a resultar con que usted es el dueño de esta casa. Pues sí lo soy. No se lo había querido decir antes porque temía que al saber usted quién soy yo dejase de hablarme con esa sinceridad y esa nobleza con que lo venía haciendo. Pero yo soy Pascual la chica, el dueño de todo esto y el Paganini, como usted dice, muy bien. Bueno, usted dispense yo, pero pues aquí está su sándwich y perdone la mordida, yo me retiro. No, no, nada, usted no se va. No, señor, y nada de disculpas. Le advierto que eso que está usted pensando de mí, de mi familia, yo hace mucho tiempo que lo venía pensando también.
Me parece que usted y yo vamos a ser muy buenos amigos. Pues si quiere usted que yo le sea franco, yo creo también que vamos a ser buenos amigos, porque con lo cuatacho, con lo sincerote que es usted, con esa cara de buenazo que tiene, ni parece usted rico. Por el gusto de haberlo conocido. No, y ahora que me conozca mejor le va a dar mucho más gusto. Salud. ¿Un crucedito? Ándele. ¿Dónde vine a caer, Diosito? Me costó mucho trabajo, pero ahora sí conseguí de la buena. Esta sí hace nata. El vuelo que se van a dar los chamacos. ¿De dónde saca usted el dinero? Ahí está el detalle. Y donde mi amigo no se me raje, vamos a poder dar desayuno, comida y cena. Sí, parece un sueño. No, el sueño vendrá después, porque ahora sí los chamacos, pues como bien comiditos, van a tener ganas de dormir su siestecita. Mire usted nomás qué telerotas, hasta parecen muestras. Apenas puedo creerlo. Pues váyalo creyendo y no me pregunte más porque es un secreto. Y ahora vamos a ver la cara que pone mi Capulina cuando ve este pedazote de carne que le traigo. Ya se estaba volviendo vegetariana. Mire usted nomás, puro filete, hasta parece roast beef. Falta mucho. Nomás esta mesa, patrón. Bueno, pues apúrate. Ya está. Cierra la puerta. Caray, miren nomás. Pobre gente, de veras. Pero también tiene la culpa, se atrasa mucho en la renta, pero pues estos muebles, ¿qué garantizan? Si son una porquería. Pero no es la forma de cobrar tampoco.